Gracias, Espíritu Santo, por tu amistad. Queremos oírte hoy. Cuando regresamos a casa, que regresamos con tu palabra, con tu palabra, Señor, de nadie más, pero con tu palabra, Señor. Todos, que no vamos a dejar a nadie hoy, que todos van a regresar a casa con tu palabra en el corazón, todos, todos, de lo más chiquito a lo más grande. Es lo que queremos, Señor. Ayúdanos a recibir. Ayúdanos a recibir. Ayúdanos a recibir. Estamos abiertos. Vine con mucha fe. Con mucha fe y mucho amor por ustedes. Y me ha provocado, me ha provocado tantísimo ver el hambre que está acá. Que en realidad no tenemos esa hambre. Donde vivimos, no. Y lo necesitamos. Y les quiero dar gracias por tu hambre. Es algo muy especial. El Señor ama el hambre. Y siempre, siempre, siempre llena el que tiene hambre. Y quiero tener más hambre. Y estoy aprendiendo de ustedes. Estoy aprendiendo de ustedes cómo tener hambre. En cómo honrar la palabra de Dios. Pasamos un día con Mariano en misión. Y fue igual, tanta hambre. Y me está tocando. Ni puedo imaginar cómo toca el Señor este hambre. Pues tengo una palabra para hoy, sí, pero les quiero contar cómo llegamos aquí. Hace un año y medio que tuve un sueño. El Señor sí sigue hablando en sueños. ¿Sí? Si no tienes sueños, how do I say? Ask him. Pídele. Hace un año y medio tuve un sueño. Voy a necesitar ayuda. It was Valentine's Day. Era el día de San Valentín. In real life. En vida real. Pero mi sueño también fue Valentine's Day. Pero mi sueño también era el día de San Valentín. Estaba en mi cocina cortando vegetales, como mamá. Y pasó un artista que está en nuestra comunidad y había estado en mi cuarto y pasó la cocina y me dijo que había estado haciendo algo que Michael had asked her to make for me. Que él estaba haciendo algo que Michael le había pedido que hiciera para ella. Por un regalo, ¿sí me entienden? Y dije, ay, tengo que verlo. Y dejó el cuchillo y fui a mi cuarto y había
mi cama fue completamente blanco y estaba llena con petals, rose petals. Pétalos de rosa. Ah, Valentine's Day, muy romántico, ¿sí? Todo cubierto. Y había un pedazo de madera, the art piece of artwork. Y era un pedazo, era una obra de arte. Que había hecho la chica. En ese pedazo de madera tenía a un lado una frase. La frase era, ahora no va a haber una gente sin mi presencia. A ver, ahora no va a haber gente sin mi presencia. En la esquina, muy chiquito, había escrito Victoria's Secret. ¿Sí saben la marca? Valentine's Day. En el otro lado del pedazo de madera tenía los naciones of the Southern Hemisphere. Del hemisferio sur. Todos. Y cuando yo lo miré, they were lighting up each nation. Y mientras lo veía, cada uno empezaba a brillar luz. A iluminar, ¿sí? Iluminar, sí. Y fue el sueño. Pero lo que Dios me estaba diciendo es que el secreto de victoria, escúcheme, el secreto de victoria en las naciones iba a ser intimidad. Empieza en el romance, en el cuarto, y eso, tan intimidad, iba a tocar las naciones. ¿Sí me entienden? ¿Y saben qué? Una pareja no tienen intimidad solo para tener hijos. ¿Sí? Ya cuando tienen hijos, no paran de mantener esa intimidad. ¿Sí? ¿A poco nosotros no paramos de tener intimidad cuando el Señor estaba dando fruta en nuestras vidas? ¿Sí? Que sigamos. Aún crecemos en ese romance. Nunca para hasta que Él venga. Eso fue en los principios de 2021. Y conocimos a Marcos y Fern unos meses después. Y viene acá con mucha fe que la presencia de Dios iba a tocar las naciones en una manera nueva, pero no es nueva. Pero todo viene de la intimidad. Imagínense que estás en tu cuarto, donde nadie te ve, pero algo que está pasando allí va a tocar el mundo. ¿Cómo puede ser que lo que hago en mi cuarto va a tocar el mundo? Tenemos un dicho en inglés: the light that shines the farthest shines the brightest at home. Tenemos un dicho en inglés que dice que la luz que ilumina lo más lejano es la luz que ilumina la casa. El más brillante. El más brillante. Es el más brillante en casa. ¿Sí me entienden? Y eso no es para empezar, no es para los chicos, para los jóvenes. No, debemos de crecer en eso toda la vida, caminando con Jesús. Yo escuché a Pastor Bernardo, ¿sí?
Y noté que aquí tengo un hombre que ha caminado, ha pastoreado por 33 años, me dijo anoche. Y yo veo un hombre ya más enamorado con Jesús. Y espero que yo, cuando voy getting older, cuando yo envejezca, que voy a estar así. Espero que lloro más, aún más y más y más cada vez que me toca. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Había una mujer que lloró tanto a los pies del Señor. Y Él dijo que lo que ella hizo, que iban a hablar de ella en todo el mundo, por toda all history, por toda la historia. Sus lágrimas. No dijo nada. Sí, sabes que tus lágrimas son suficientes para tocar el mundo. ¿Saben que el mundo no necesita un Christian? No necesita un cristiano que no está enamorado. Gen Z no necesita un cristiano que no está enamorado. Porque they see through everything. Porque ellos ven a través de todo. No te van a creer. Entonces, vine acá. Para sentir el viento del sur. Y para traer el viento del norte. ¿Y saben qué? Que en el había otro viento. En Hechos capítulo 2 había un viento. Y creo que lo que el Señor está haciendo, juntando esos vientos, to pour out his spirit, para derramar de su espíritu, para preparar el mundo por su regreso. A ver, si escribí notas, era un milagro. Pero si pueden abrir a Mateo capítulo 25, ya hablé con Cory y dijo que iba a hablar de los vírgenes y dije, pues yo también, ¿qué vamos a hacer? Y yo dije, ni modo, vamos a aumentar poco a poco, a paso, ¿sí? Que la palabra de Dios nunca, siempre hay más, siempre, porque la palabra de Dios es un hombre. Y siempre estamos viendo algo nuevo de Él. Siempre hay algo nuevo para ver. Es tan bello. Ok, listos. Solo les quiero hablar de aceite. Porque notamos algo
en este passage. En este pasaje. Pasaje. Notamos algo. Que habían 10 vírgenes. ¿Sí? Todos tienen lámparas. Todas. ¿Sí? Todas están emocionadas para ver el novio. Todas. No fueron rebeldes los 5 foolish ones. Insensatas. No fueron rebeldes. Estaban emocionadas. Allí tienen sus lámparas. Todos salieron para verlo. Todas. Aún las cinco insensatas. Ay, es difícil para mí. Insensatas. Las 5 insensatas aún trajeron su aceite. Lo que pasó es que no trajeron extra. Habían unas, las sabias, trajeron extra. A mí me parece que las insensatas no se dieron cuenta que iban a necesitar extra. Quizás, ¿por qué no trajeron extra? Quizás fue más pesado traer otro bote de aceite. Fue uncomfortable. Incómodo. Traer extra. Inconvenient. Una inconveniencia. No sé por qué. No sé por qué, pero sí sé que no sabían que tenían que ser preparadas. Yo pienso that they were arrogant. Que ellos eran arrogantes. Orgullosas. Dijeron, pues, tengo aceite. Y como Pedro, como el Señor dijo a Pedro, me vas a deny me, you're going to. Me vas a negar. Me vas a negar. Y Pedro dijo, no, nunca, Señor. Los demás te van a negar, pero yo nunca. Yo, aun si tengo que morir, te voy a seguir, Señor. Y Jesús dijo, no. Pero Pedro tenía un poco de orgullo, ¿sí? No, yo soy muy espiritual. Los demás no te conocen como yo te conozco, Señor. Yo siempre estoy adorándote. Siempre estoy en el frente. Siempre estoy en la casa de oración. Tengo mucho aceite, Señor. No tengo que traer más. Ve mi lámpara, Señor. Brilla. ¿Sabes qué una lámpara? ¿Para qué es? ¿Para qué es? ¿Para iluminar? ¿A ti? No. ¿Para qué es una lámpara? Para iluminar a Él. Sin lámpara, no puedes verlo entrar. Sin lámpara, no puedes enseñar a nadie más quién es el novio. Ya no es hora de preocuparse de cuál tipo de lámpara tenés. O para qué es mi lámpara, ni modo. El Señor te va a dar lámpara, tu vida es lámpara.
va a dar una lámpara en una season, una estación, y otra estación tenés otra. Miren, mamás en casa con niños chiquitos, se siente una vez, ¿qué lámpara tengo yo? Cambio pañales, hago comida, no sé cuándo me bañé. ¿Qué lámpara tengo yo? Y en otra estación te encuentras predicando. Pero ni modo. El Señor está en cargo de tu lámpara. Lo que te toca a ti es comprar aceite y es darte cuenta que no sos tan espiritual que sentés a veces. Pues fui a la conferencia, fui a tomar tu lugar y estaba cantando, Señor, hasta que Él venga. Pues no. Los discípulos estaban día y día con el Señor y todos lo negaron. Todos. Todos, todas las vírgenes se durmieron. Todas. Me imagino que las insensatas pensaron, nosotros no vamos a dormir. Vamos a estar esperando con ojos abiertos al Señor. No, todos se cansaron, todos. Y si no te das cuenta que a ti también te vas a cansar. ¿Sí hace sentido? Si no te das cuenta que pues yo también no tengo la fuerza. Si no te das cuenta que tú también, que sos débil, eso me preocupa. Eso me preocupa. Lo que necesitamos es un espíritu de poverty of spirit. Un espíritu de pobreza. Es que necesitamos darse cuenta que todos vamos a dormir, vamos a cansar. No había una virgen que stayed awake. Que se quedó despierta. No. Pero las sabías se dieron cuenta que iban a ser débiles. ¿Me escuchan? Que las sabías se dieron cuenta que iban a ser débiles. Y eso, this is what made them wise. Y eso es lo que las hizo sabias. Fue el entendimiento que iban a ser débiles en el momento más importante. Y vivir con esta understanding, entendimiento, con ese corazón que día a día, en los días mundane, monótonos, en los días que no tenemos Marcos cantando y orando, no tenemos Mayo y Dan, en los días cuando vos tenés que ir a trabajo,
que hacer spreadsheets, de hacer tablas de Excel, o ir a esos días son los más importantes a mantener un corazón que siempre dice: Señor, yo sé que soy débil, que no tengo nada sin ti. Si no me ayudes, no tengo nada. That we put no strength in the flesh. Que no ponemos ninguna fuerza en la carne. ¿Cómo compras aceite? ¿Saben? Les quiero enseñar algo. Pues, un momentito. In the book of Exodus, en el libro de Éxodo, we see the command to keep a lamp lit. Vemos un mandato de tener la lámpara encendida. Capítulo 27, empezando en versículo 20. ¿Me lo lees? Ya. Yeah. Ordéneles que a los israelitas que te traigan aceite puro de oliva para que las lámparas estén siempre encendidas. Aarón y sus hijos deberán mantenerlas encendidas toda la noche en presencia del Señor. En la tienda de reunión, fuera de la cortina que está ante el arca del pacto, esta ley deberá cumplirse entre los israelitas siempre por todas las generaciones. Ok. ¿Quién mantiene la lámpara en el, how do you say, inside the tabernacle? ¿Quién? Adentro del tabernáculo. ¿Quién? ¿Sí? ¿Otra vez? ¿Quién? Los sacerdotes mantienen la lámpara. La gente lleva el aceite, pero los sacerdotes mantienen la lámpara día y noche. Ahora, si pensamos en el libro Apocalipsis, ¿a quién estaba caminando entre las lámparas? ¿Quién es? Nuestro sacerdote, our high priest. Nuestro sumo sacerdote. Camina por las lámparas y los mantiene. He trims the wicks. Él es el que poda las... ¿La ve qué? Las mechas. Jesús camina por las lámparas como nuestro sumo sacerdote y ¿cómo? Y él poda las mechas, él corta las mechas. ¿Cómo lo hace? Vemos en capítulos 2 y 3 con las letras que escribió Juan por la palabra de Dios. Escribió Juan esas letras, esas cartas. Fue para mí el Señor cutting the wicks. Para mí fue el Señor cortando las mechas. Con la sword. Con la espada. Que tiene en la boca. Que sale de su boca. Tiene esa, ¿cómo se llama? Espada. Y con sus cartas estaba trimming the wicks. Estaba cortando, podando las mechas. Cortando las mechas. No podemos mantener nuestras propias lámparas. El Señor lo hace.
Él mantiene, pero nosotros colaboramos con su espíritu a producir aceite. Y les voy a mostrar cómo, ¿sí? A ver, en Lucas capítulo 22. ¿Me están entendiendo bien? Sí. Ok. Si no, avísame para que Esther me puede ayudar. Gracias. Es un milagro, creo. Miren. En versículo 39. Saliendo Jesús, se encaminó como de costumbre hacia el Monte de los Olivos. Y los discípulos también lo siguieron. Cuando llegó al lugar, les dijo: oren para que no entren en tentación. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y poniéndose de rodillas, oraba, diciendo: ay, eso me... Era tan humano. Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se apareció. Importante notar cuándo apareció este ángel. Después el Señor dijo esas palabras tan... Entonces se apareció un ángel del cielo que lo fortalecía. Y estando en agonía, oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Cuando se levantó de orar, fue a los discípulos y los halló dormidos a causa de tristeza. Y les dijo: ¿por qué duermen? Levántense y oren para que no entren en tentación. Paramos allí. Miren, el Monte de Olivos está right next to, está a un lado de, del jardín de Getsemaní. ¿Cómo se llama? Getsemaní. Este historia pasa en el jardín de Getsemaní. Getsemaní. Ok. ¿Saben qué significa la palabra Getsemaní? Cuando fuimos a Israel, esto me tocó mucho. La palabra Getsemaní significa oil press. Aceite prensado. Prensa de aceite. Prensa de aceite. Cuando Jesús empezó a sudar gotas de sangre, estaba en el jardín de prensa de aceite. Cuando Él
dijo a su papá, aparte, ¿cómo se dice? Aparte esa copa de mí, pero no mi voluntad, quiero la tuya. Eso fue el the pressure, la presión que produjo aceite. Estos tiempos que tenemos juntos en conferencia y todo son muy, muy, muy importantes porque nos fortalezcan, nos animan, pero no producen aceite. Cuando regresas a tu vida normal y pasas tiempos alone, a solas. Solas. Tiempos de difíciles. Y te pones de rodillas y dices, pero Señor, no mi voluntad. Eso produzca aceite. Si quieres ser sabia y lista, tenés que darse cuenta que vas a cansar, que vas a ser débil. Y para estar preparada, vivir la vida día por día por día, diciendo, ay Señor, en ese momento, cuando quiero pecar, cuando quiero gritar a mis hijos, cuando quiero ver a pornografía, cuando quiero escapar en tomar, en este momento, Señor, escojo adorarte. Escojo decir, no mi voluntad, tuya. Así preparamos, así colaboramos con el Espíritu para producir aceite. El aceite se produce con presión. No hay otra manera de tenerlo. Se produce con presión. ¿Cuántos de ustedes sienten presión? No hay que luchar. Fight against that. No hay que luchar en contra de eso. No. Hay que submit. Hay que sujetarnos. Someternos. Hay que, en estos momentos, hay que adorar. Hay que ponerse así, Señor. Quiero hacerte. Quiero hacerte. Quiero aceite porque nadie me va a preparar. Nadie puede hacerlo por mí. Yo escojo, Señor. Yo escojo. Y algo
sale de tu corazón, de tu vida. Puro, puro, puro. Y esa llena la lámpara. Y el mundo va a ver, no a ti. El mundo va a ver a uno. Perfecto, perfecto. ¿Y saben qué? Eso nos libera. Esto te va a liberar. No tienes que ser alguien impresionante. No tienes que tener, como ya han dicho, clicks y likes. Ay, me da asco. ¿Saben que hay personas que compran sus seguidores? Piensan que es para llenar la lámpara, para que el mundo vea el Señor. Pero el Señor no necesita tu ayuda a brillar. Es brillante. Comprar seguidores no es comprar aceite. Pero el Señor dijo en Apocalipsis 3. A ver, no lo puedo. ¿Saben qué más? Más que conocer a Él, quiere que lo dejamos conocer a nosotros y que sepamos que Él nos conoce, que Él nos ve. Ve todo y ama. Mira, dice en capítulo 3, versículo 17, ya lo saben. Dice: soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta de que el infeliz y miserable, el pobre, ciego y desnudo eres tú. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez, y colorio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Es lo que queremos, Señor. Levántanse, pon de pie, por favor. Gracias por darme gracia. A ver, que miren a Él y dile: ayúdame. Quiero un espíritu de pobreza. Quiero vivir en eso, Señor. Quiero seguir a tu hijo, papá, que sudó en el jardín, en la prensa de aceite, que sudó gotas, diciendo: no mi voluntad, pero tuya. Y viene, escúcheme, viene ángeles para ayudarte.
cuando dices esas palabras, vienen ángeles, viene el ayuda, la ayuda de los cielos para animarte. Es lo que queremos, Señor. Estamos de acuerdo que somos débiles. Enfrente de ti, Señor, no tenemos nada sino gracias. Sino, ni tenemos amor para ti, Señor, sin tu ayuda. Hemos recibido todo, 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 todo.